grabación el viernes pasado de una obra de teatro. Muy madrina, Alex muy madrina. Medina nos hizo el favor de invitarnos como padrinos a Pati Navidad, a José Ron y a una servidora. Bueno, yo no había visto la obra Tú sí, Max. Ay, había, sí. Y tú también, yo ¿verdad? Muy divertida, sí. Qué divertida está. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. A mí sí. Me tocó verla con Ingrid Mars, Anastasia y Lourdes Garza. La Ajá. verdad, las felicito a las tres porque estuvo muy, muy divertida. Ingrid sí. Marx, bueno, pues una revelación. La verdad que lo hizo sensacional. Y bueno, pues ahí ¿qué estuvimos cuerpazo, Anita? En la revelación. Y fíjate que yo estuve sentada junto a Pati Navidad, que no parábamos de reír de todo. Y lo que estabas platicando ahorita en el corte, Max, cómo habiendo mujeres tan bonitas, tan guapas, independientes, está bien difícil encontrar al hombre de tu vida. Estamos hablando de Rihanna y de Beyoncé, que, digo, son mujeres exitosas, guapas, cuerpazo, famosas, bueno, riquísimas, millonarias, y andan con unos, ¿verdad? Que aparte de feos, les pegan. Luego estaba, bueno, Pati Navidad, otra cosa pues muy triste que nos enteramos ese día, que fíjate que Anastasia le acababan de avisar que falleció su hermano. No en me Costa diga. Rica. Ah. Y fíjate que aún así, Alex Medina, el productor, le dijo, si quieres, vete. O sea, pues ponemos Ajá. una de las actrices suplentes o de las alternantes, ¿no? Porque claro. no son suplentes. Y que Anastasia dijo, no, ¿cómo crees? Yo llevo más de un año en esta obra y quiero celebrar. Y la función, es más, se la voy a dedicar a mi hermano, como lo dijo. Ajá. Fíjate, hizo tan bien la función que ni quien se diera cuenta. Si no lo dice Alex Medina, ni nosotros hubiéramos sabido. Claro. Ya cuando ella lo dijo, pues sí se soltó a llorar. Pues y sí. sí dijo que la función se la dedicaba a su hermano y luego en inglés, no sé por qué en inglés, pero le dijo, hermano, aquí te extrañaré, la función es para ti, siempre te recordaré, siempre estaré pensando en ti, te llevo en mi corazón. Ya. Y bueno, la obra se la recomiendo muchísimo. Ahí está, ahí está en el Teatro Arlequín, que está en la calle de Villalongín, sí. uh-huh. frente al Monumento a la Madre. Vale la pena, la van a pasar bien. Ajá. Y está Pati Navidad, que esto dijo al llegar al teatro. Muy feliz, muy contenta, gracias a Dios, y en este momento pues más apoyando a mis compañeras y viniendo a felicitarlas por un año de éxito en esta obra de teatro, muchos en la vida, ¿verdad?